algo que está guardado. Estamos esperando que Gustavo Larios, el director de Amedea, regrese de un viaje que está en Europa y lo vamos a subastar para los derechos de los animales, que es una causa que he atendido toda mi vida y ahora le puedo dar voz y mayor alcance gracias a esto. ¿Te imaginabas la reacción de la gente a raíz de ese día? No, por supuesto que no tenía ni la remota idea de lo que podía pasar y obviamente estoy muy agradecida con la gente que ha prestado atención fuera del escándalo y fuera de las cosas feas que se dicen a realmente quién es Julia Urayer, para qué está preparada y qué va a hacer de su carrera. Oye, ¿para qué sepas, se puede estar soltera o estás con compromiso? No, estoy soltera. Oye, ¿estás en búsqueda? ¿Estás saliendo con alguien? Mira, creo que las parejas aparecen. Uno no puede estar en busca de, porque si estás así como necesitado. Sí, por supuesto que uno siempre está abierto al amor, pero tiene que llegar la persona indicada, tengo que tener tiempo. Y ahorita estoy muy enfocada en mí y en sanar las heridas de mi última relación para estar bien para el pobre que llegue, sino para fregarle la vida a los. No puedo llamar, no puedo estar en busca.